5. Es tiempo de mi partida. Pues de mí no necesitas. El nacimiento artístico de lo que hoy se conoce como el grupo musical número uno de América Latina. Muchachos llenos de talento y entusiasmo que desde su niñez proyectaban la imagen del verdadero éxito. Así despega la carrera musical más importante del mundo de la música en español. Discos de oro, de platino, de diamante. Nominaciones al Grammy, premios Lo Nuestro de la internacionalmente reconocida revista Billboard y un sinfín de reconocimientos importantes en una trayectoria de gigantescos triunfos artísticos. Presentaciones en vivo, videos, películas, 14 discos de larga duración. Es triste imaginar. Yo voy a partir dejando una cruz de lo que he querido. Presiento que voy. Que te necesito, que nada es posible en mi vida. Me dejas tan solo, solo recordando a dónde vas. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. En la vida y yo sin ti. Recuerdas, amor, si algún día te recuerdo. Deseo al que llora consuelo y que el cielo se llene de estrellas. Me gusta estar aquí, en este ambiente, con esta gente. Saludan. Nacido bajo el signo de Tauro, de Zacatecas, en los primeros teclados, Roberto Guadarrama. De Uruapan, Michoacán, un Aries. En la batería, Pedro Sánchez. De Zacatecas, en las percusiones y segundos teclados, un Virgo, José Pepe Guadarrama. Nacido bajo Sagitario, en la capital azteca, en el bajo, Eusebio Chivo Cortés. Uno de los fundadores de esta institución, originario de Ario de Rosales, Michoacán, un Sagitario, en la guitarra, Joel Solís. Y por último, te saluda el hombre de la inspiración, de la voz que ha llegado hasta el rincón más pequeño de los corazones enamorados. Él es nuestro director, nacido bajo el signo de Capricornio, en Ario de Rosales, estado de Michoacán, el señor Marco Antonio Solís. Y ahora, hoy y siempre.
siempre contigo. Estos son los